All right. Hello, hello. Can you hear me? Hello, hello. Yes, Hi, you okay. here? Okay, that's all right. Hey, class. Welcome back to your English class. Please remember to have your cameras on. Okay. To write your complete name. Do not forget that, please. Those were some instructions that we were reviewing on yesterday's class. Sí, nombre completo para efectos de la asistencia, cámaras encendidas, chicos, y la participación activa. Son tres cosas que vamos a estar siempre recordando, ¿verdad? Gracias por la puntualidad a nuestra sesión. Ok, dices class number two. Vámonos, sin solo. Ahí dice ya. Class number two, ya somos 16 en la clase. Ok, but first. Let me see who is in the English class right now. Remember to say here. You can say present if you want, because we're going to check the attendance list. Bienvenidos a la sesión número 2, chicos. Andrea María Díaz Beltrán. Andrea María Díaz Beltrán. Verosly Rosales Gómez. Good evening, teacher. Hi, good evening. Present. Okay, thank you. Carlos Francisco Escoto Martínez. Present, teacher. Okay, Carlos Francisco, welcome back. Emerson Antonio Molina Present. Hernández. All right, excellent, Carlos. I am here. Emerson, there you are. Excellent. Glenda Lizeth Guzmán Morán. Present, teacher. Good evening. Good evening, Glenda. Excellent. Herbert Manuel Al Quintanilla Platero. Herbert Manuel. Jessica Lizeth Campos Campos. Present. Okay. Licenciada, yo aquí estoy, pero es que fíjese que voy Dígame, Karen. llegando a mi Vaya. casa. Entonces, No quería se hablar pre después. Más Okay, tarde. no se preocupe. Vaya, cuando pueda, sí, ahí la vamos Okay, hasta. Sí, no se preocupe. Gracias por dejarnos saber. Solo consultarle a Je es Jessica, ¿verdad? Jessica Lisette. sí, diga. Sí, aquí en el listado me aparece como Jessica. Sin la A, pero es Jessica, ¿verdad? Ahí estoy Sí, viendo en su Jessica. nombre. Ok, lo vamos a corregir acá. Okay. Ok, gracias. Karen Cruz, ahí está presente. Vamos a ver, Karen Present. Elizabeth Cruz. Yes, excellent. Manuel Alexander Avilés Chacón. Here. All right, Manuel. Excellent. María Elizabeth de la O Maldonado. I hear teacher. Ok, excellent. Welcome back. Mario Ernesto Guevara Monge. Present. Ok, Mario. Good evening. Noemí Salazar Meléndez. Present teacher. Okay, Noemí, excelente. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. Roberto Carlos Morales Cartagena. Here I am, teacher. There you are, excellent. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm Oh, excelente. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. present, miss. Ok, Saúl, welcome back. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present. Excelente. Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Present, teacher. Ok, Stephanie. Ok, I'm just missing Riquelme Ezequiel and Herbert Manuel. The same as Andrea María. Is Andrea María Díaz in the class already? Ok, probably she's not here. Welcome back, everyone. Gusto tenerlos nuevamente. Sesión número 2. If you remember, on yesterday's class, we were practicing by giving some personal information. Do you remember this practice? Let me show you. Tell me about you. Okay, there we go. Tell me about you. If you remember,
We were interchanging some personal information. And this is like a short introduction. We were taking this type of information from a conversation. Hagamos el repaso inicial. ¿Se acuerdan de esta conversación? Where are you from? What was this conversation about? What were they discussing in this conversation? Yes, ¿quién se acuerda de qué era esta conversación? Where are you from? De la información de David y de Beth, que se llama Elizabeth, pero le gusta que le digan Beth. Exactly, Y that's it. Uh-huh. What else? Luego habla de su de compañera de su clase, de la clase de matemática que vive en Corea. Okay, that she lives, or that she's from Korea. That's all right. Okay, Emerson, what do you remember? Thank you, Verasco. About some friends in a party. Exactly. They are probably some friends or classmates that are in a party, right? There you go. Okay, why do we need this information? Because we were taking some information or some expressions in order to practice by giving my first name, my last name, and the way we prefer people to call us or to address us. ¿Cómo quieren que se dirijan hacia mí? ¿Cómo quieren que me llamen, verdad? Please call me. Es creo que una expresión tal vez bastante usada, o muchas veces no hacemos eso en la primera presentación. Hey, me gusta que me llamen o que me digan, please call me. So, it's quite important for you to remember or for you to know this type of expressions, okay? Let's move on. If you see in the conversation, in the last practice, we were covering this topic. ¿Sí? En esa conversación teníamos estos temas. The use of the verb to be. Class, si yo les pregunto, ¿cuál es el verb to be? ¿Qué me dirían? What's the verb to be? Excellent. Are you? Bueno, voy a anotar lo que escucho. O sea, are, ¿qué más escuché por ahí? You? You? Yes. Yes. Okay. I'm. Are. Go ahead, please. Stephanie. Hi, Emerson. Everybody can participate. Are and is. RME. So there you go. So please do not confuse. He, she, it. Vamos a identificar entonces cómo se le llama al he, she, it, cuál es el verbo to be, para que tal vez desde esta sesión ya quede claro. Remember, es el preintermedio, es un repaso, de lo que ya vieron en el principiante 1, 2, 3. Para eso sirven los preintermedios. Es muy común que vayamos a ver temas que ya vieron anteriormente, pero para aquellos que tal vez vamos iniciando con este módulo, vamos a hacer ese repaso, ¿ok? Stephanie, tenía la mano levantada. Do you have a question? Not really? Okay. Vámonos. If you see the first part of this information, we have here a statement. What is a statement? Me llama la atención. Tal vez ustedes conocen el significado de statement. What is a statement? O a qué se asemeja cuando yo digo un statement. What is that? Can you give me a synonym? Como estado civil. Not really. Si se fijan, dice acá statement with B. Statement with B. Fíjense que cuando ustedes lean, siempre que lean statement, es lo mismo que decir a sentence, una oración. Oraciones. Oraciones, exactamente. Es el conjunto del sujeto, verbo, complemento. Le llamamos también statements, sentences. Tenemos tres tipos de statements o oraciones. ¿Cuáles serían? Affirmative, negative, and what's interrogative. Exactly, there you go. Interrogative.
ya vamos, miren, desglosando toda la información. Cada vez que lean statement, oh, it's a sentence. It can be an affirmative, negative, or interrogative. Bien, ¿qué más podemos resaltar o rescatar de este ejercicio? Let me do something. Vale, pongamos por acá esta información. Verb to be, claro, el verbo to be, recuerden, ahorita estamos dando statements in the present form. Estamos usando una estructura que se llama el presente, the simple present. Son oraciones que hablan del presente. Es por eso que el verb to be in this context, en presente, se va a conjugar en tres formas. Verb to be is a special verb. Siempre que veamos el verbo to be, tiene esta particularidad, ¿verdad? Conjugado en tres formas diferentes. Es el único verbo que tiene esta característica, llamémosle. De acuerdo al sujeto, se conjuga el verbo. The verb to be, in this case, if somebody asks you, hey, what is the verb to be? Remember that the verb to be in the present form is am, is, and are. Sí, hablamos ya de la forma pasada del verbo to be, que también existe. Solo tenemos dos formas, was and were. Pero igual sigue siendo un verbo especial porque se conjuga en diferentes formas. En el pasado solo son dos formas, was and were. Todos los demás verbos solo tienen una sola forma de conjugarse, no importa el sujeto. Verbo to be, tres formas, o dos si es en pasado. ¿Para qué? Sepamos por qué siempre resaltamos el verb to be, ¿ok? Why do we do that? Porque el verbo to be es un verbo especial. Tiene muchas características y que es importante resaltarlas. Ok, ya vimos que el verbo to be. Me decían por ahí, I, you, he, she, it. Ah, entonces, ¿qué será eso? Esos son los pronouns. Un pronombre, ¿cuál es la característica o la función de un pronoun? Sustituye al nombre. Por ejemplo, si yo digo Estela, no quiero mencionar el nombre, Estela, sustituyo un nombre. Ah, ¿puedo decir? Sí. Sí, excelente. Aquí ya se convierte en un pronombre. If I say Raúl. And I don't want to mention the name of that boy. Sí. I can use a pronoun. Si yo digo Estela and me, puedo reducir toda esa expresión y hacerlo una sola palabra, un pronombre. ¿Cuál ocuparíamos? Estela and me. We. Ah, pero como me incluye nosotros, we. Si yo digo otro nombre, pensemos en Lizeth and en Oscar. I am not Lizeth, or my name is not Lizeth, and I am not Oscar. So they. In this case, I am referring to somebody else. Muy bien, entonces, esa es la función de un pronombre. ¿Para qué entonces ocupo pronombres? ¿Por qué? Muchas veces ocupamos formas cortas para hablar. Es muy común que ustedes vean en la forma escrita y hablada una forma corta. Sí, acortamos palabras. El inglés es muy característico por eso. Hacemos formas cortas. Y en lugar de decir Stella is, solo decimos she is. She is. ¿Ok? Entonces, esa es la característica. Ya entonces podemos identificar qué es un pronombre, cuál es el verbo to be. Ahora unamos verbo, sujeto y más un complemento. Take a look at the examples that we have right here. ¿Quién me ayuda a leerlo? Vamos. Primero, class. Yo, teacher. Okay, Verosly, léame los tres primeros. Go, please.
I'm from Mexico. Great, continue. You're from Brazil. Excellent. He's from Japan. Japan. He's from Japan. Excellent. I need another volunteer. Another volunteer who can read this example. So Stephanie, go ahead, please. She is a business student. It's an exciting city where in the same class, they're my classmate. Okay. She's. She is the complete form. She is the short form. Okay, there you are. As you may see, lo que les decía, ocupamos muchas contractions. También se le llama short form, forma corta, short form. Contractions significa lo mismo. Otra forma de decir, contracción sería forma corta, short form. Y ahí unimos el sujeto, o en este caso el pronombre, más el verbo to be. Ok, what is the short form? Voy a leer la forma completa y vamos a repasar la pronunciation. Class, everybody can participate. I am. What is the contraction of I am? I'm. Excellent pronunciation. I'm. You are. You're. Exactly. Listen. You're. You say you and then or your. Okay. Your. He is. What is the short form of he is? If you know it, you he. Can tell he. Me exactly. He's. She is. What is the contraction? She's. Exactly. She's. There you go. It is. What is the short form or the contraction? It's. It's. Remember the S at the end. You need to make it very clear, okay? To pronounce it in a clear way. It's. We are. What is the contraction? Where. Ah, muy bien. Ahí voy. La pronunciación puede ser similar, pero no es where. ¿Cómo decimos entonces solo el pronombre? We. We. Entonces acá no cambia, sería we, her, we're. We're. Exactly. Por si dudo, ¿cómo se pronunciaba? Acuérdense cómo va la forma o la pronunciación correcta del pronoun. We're. Ok, porque we're. We're. Es algo más. We're and we're. Miren. Se pronuncian diferentes, ¿sí? Where. We're. Sí, si yo digo were, me estoy refiriendo a esta. Es una WH word. ¿A dónde? ¿Dónde? A ver, continuemos. They are. What is the short form of the contraction? They're. Exacto. They're. They're. Entonces aquí suena la M. ¿Sí? Pueden escuchar esas formas cortas. Porque es importante hacer sonar esa consonante final para dar a entender que hay un verbo que le sigue. Porque si no, estaríamos omitiendo parte de la oración. Recuerden que una oración, sujeto, verbo. Complemento. Si no, solo estaría pronunciando sujeto, complemento y el verbo quedaría fuera de mi oración. Por eso la forma corta es importante pronunciarla. Exaggerate. No tengan miedo de exagerar, ¿ok? Entonces miren acá. I'm. Si no, estaría diciendo I from Mexico. No. I'm. I'm from Mexico. Excellent. You're from Brazil. He's from Japan. She's a business student. It's an exciting city. Where
We're in the same class. They're my classmates. Okay? So now you know. Ya aprendimos un poco de las contractions. Teacher, I have a question. Go ahead, please. Let me listen to you. Por ejemplo, yo antes de lo que me complicaba la vida, digamos, sí, diga. Es en que decían birthday. They are, ¿verdad? Pero en lo que me complicaba, teacher, es que yo empezaba en mi mente a hacer ellos son mis compañeros. Okay. Y entonces aprendí que tengo que leer son mis compañeros. Ah, sí, lo que pasa es que en español muchas veces dejamos al sujeto tácito, implícito. Sí, muchas veces lo omitimos y es muy normal. Pero recuerden que en inglés sí es importante seguir ese orden, sujeto, verbo, complemento. ¿Okay? Aunque no crean, muchas veces lo omiten. Claro que se puede omitir, pero ya es un inglés más informal. ¿Qué pasa con nosotros? Lo estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de la forma correcta, ¿sí? Gramaticalmente correcta, para que ustedes también se acostumbren a estructurarlo correctamente, ¿verdad? Ya más adelante, se pueden omitir ciertas palabras y recuerden, la idea es comunicarse, darse a entender. Si me entienden, perfecto. Pero no, ahorita por eso vamos de la forma correcta. Pero muy buen ejemplo. Exactly. Gracias por traernos eso a la clase. Ok, chicos. ¿Preguntas? ¿Algún otro comentario que quieran compartir con sus classmates? ¿No? ¿Ya quedó claro el verb to be? Yes, is it clear? Ok. Y en la sección 1 también nos pide repasar un poquito de los possessive adjectives. Ya en el ejercicio anterior ocupábamos ciertos possessive adjectives. Let me bring you back to the exercise. Vean por acá. ¿Qué es un possessive? My first name is. My last name is. ¿De quién es este primer nombre? Es mío. My first name. ¿De quién es el apellido? Ah, estoy diciendo es mío. My last name. Entonces, hay ciertas formas de expresar posesión en inglés. Algo le pertenece a alguien. Necesito saber qué voy a ocupar. Hay tres formas de expresar posesión, pero ahorita vamos a ver solo una. Los possessive adjectives. Como la palabra bien lo dice, possessive. Demuestran pertenencia, posesión. Algo le pertenece a alguien. En lugar de possessive adjectives, as you may see, here we have a big list of adjectives. ¿Cómo entonces voy a recordar? Ah, voy a relacionar los sujetos o los pronombres que actúan como sujeto de subject pronouns with a possessive adjective. Sí, así es más fácil recordarlos, ¿ok? For example, I have the first possessive adjective, my. This is whenever I want to express that something belongs to me. Cuando alguien me pertenece o algo me pertenece en este caso. I. My name is. Ah, estoy hablando de mi persona. Your. Cuando algo le pertenece a. A ti. A ti. Muy bien. Tú. A tú, podríamos decir. Es tu camisa, es tu libro, your book, your t-shirt, okay. Tú, decimos tú, his. Whenever I want to express that something belongs to a third person. Vamos a hacer un poquito más grande acá, tal vez. Not really. Tú o su, ¿verdad, teacher?
Yes, lo vamos a escribir aparte porque no sé. Okay, so we say, if I am referring to myself, a mi persona, vamos a ocupar my. Mejor así, hagámoslo acá. Whenever I am talking about some other people, in this case, singular, I am going to use your. What do we have then? He. Take a look at the possessive adjective. His. Y miren la pronunciación, se parece muchísimo. Creería que es la misma. His. 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 ¿Qué va a ser la diferencia? ¿Cómo sé cuál estoy ocupando? El contexto. She. ¿Escuchan la pronunciación? Her. Her. Then we have it. Esta pronunciación aquí sí. Es la misma pronunciación que cuando hago la contraction or the short form of it and the verb to be. Suenan iguales. It's, it. No hay diferencia. Okay, it's and it's. Solo que significan cosas totalmente diferentes. Recuerden cuando ubicamos el apóstrofe aquí, y este apóstrofe indica forma corta. Son dos palabras que se convierten en una. Pero vean el posesivo. No llevo ninguna forma corta, significa pertenencia. De eso, algo le pertenece a algo. Puede ser algún objeto, algún animal incluso. Algún país, ¿sí? Que algo le pertenece a algo, que no es una persona. Ok, ¿qué nos hace falta? Look, el sujeto we. What is the possessive? Teacher, I have that question. Go, please. For example, the noun is, it is the dog. Okay, it is a dog. Revisemos esta oración. It is a dog. Vale, ¿qué pasó con esa oración? Dígame, la escucha. Por ejemplo, yo quiero decir la nariz del perro. Ah, muy bien. Algo le pertenece a algo, o en este caso a un animal. Sí, podemos ocupar it para animales. Miren. It. Pongámoslo en forma corta primero. It is its nose. Forma corta sonaría igualita. It its nose. Es su nariz. Pueden ver ahí entonces. It's nose. Tal vez en la forma escrita, si se distingue. Ahí se diferencia. Se diferencia, profe, porque uno no lleva apóstrofe y el otro sí, pero son los mismos. Correcto. La pronunciación correcta es, bueno, es igual la pronunciación. En la escritura sí puedo ya distinguir el apóstrofe. Hablándolo también, ¿saben por qué se distingue? Por el orden. Porque un posesivo nunca va al inicio de una oración. Necesito tener un sujeto, verbo, luego un posesivo que le acompañe. Entonces, por eso también puedo identificar si es un sujeto más verbo to be, o sea, la forma corta, o si es el posesivo it's. Ok. Vaya, ¿por qué es importante entonces los possessive adjectives? Because in this way we can practice by giving some information about possessions. Vean por acá este ejercicio. I have some sentences that I want you to help me out to complete. Okay, what is the instruction that we have? Complete these sentences. Then tell a partner about
yourself. Luego vamos a hacer el ejercicio que se presenten, ¿sí? Tell a partner about yourself. Digan a sus compañeros sobre su información. Okay. So, how do I know class? ¿Cómo entonces completaríamos este ejercicio? If you know and okay, vamos a dividirlo. The first one, how to complete the first one. If you see, we need to complete 1, 2, 3, 4. Faltan 4 posesivos para finalizar la idea de este párrafo, de esta oración. First one, my name is Aiko Yoshida. Okay, Glenda, continúe. Gracias por participar. Go, please. I'm from Japan. There we go. I'm from Japan. Vamos complementando. Siguiente, otro volunteer. Emerson, continue, please. Okay. Emerson and then Stephanie. I cannot hear you. Hello. El micrófono. Ajá. Ahí está, ahí sí ya. Yes, go please, continue. His family, I get a trouble trying to say this. Mejor otro que lo diga porque sí me confundí. Don't worry, Emerson. Acordémonos, equivocándonos es donde aprendemos. Don't worry. Vaya, analicemos, Emerson. His family is in Nagoya. His family. Okay, analicemos quién está hablando. Miren, dice my name is. Está dando su información. Mi nombre es. Y luego sigue dando información personal. Yo soy, I am from Japan. Sí, entonces sigue dando sí. Su información. ¿Qué será que va a decir entonces? The family, he lives. Uh-huh. Ayudémosle, Stephanie. Ya va a ver, Emerson, cómo vamos a resolver. My family. Ajá. Is exactly. Oya. Recuerden que ¿quién está hablando? Está hablando de su información personal. Entonces, ¿cuál es el posesivo para I? My family is in Nagoya. ¿Qué información le continúa? Dice, brother is a college student. ¿De quién es ese hermano? El de él. Pero como él está dando su información, dice, mi hermano. ¿Cuál es el posesivo? My brother is a college student y finaliza aquí si tengan ajá bien his muy bien his name Haruki ya no puede decir my name is Haruki, estaría diciendo mi nombre es no el nombre de su hermano el nombre de él. Entonces sería his name, there you go, his name. Name is Haruki, okay, he's from Japan, it is Japanese. Vamos a analizar la número dos, muy similar el ejemplo, porque inicia presentándose Matías, y My él name. Está hablando, perfecto. No es nadie más dando la información de Matías. Es él mismo quien la da. Por eso iniciamos con My name is Matías. ¿Qué sigue Matías relatando? My name is Matías. I am from Santiago. Exactly. Porque él sigue hablando de su information. I am from or I'm from Santiago. Vean lo que dice después. It's a really nice city. Exactly. ¿Por qué decidimos ocupar is? Porque es una ciudad. Exacto, porque continúa hablando de un lugar, de Santiago. Okay. Santiago, Chile.
Está hablando de Chile. It's a really nice city. Me interesa saber si aquí vamos a ocupar it's o será que vamos a ocupar it. The contraction. The contraction, right? It is. It. No, it no. Is, it is. It. 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 Okay, entonces pongámoslo así. You can say it's or it is. No puede ser el posesivo porque solo está describiendo. Es. Acuérdense el verbo to be, ser o estar. Es. Es una ciudad bonita o nice. It's a really nice city. Veamos si ocupa algún posesivo. ¿Qué sigue diciendo Matías? Teacher. Teacher. Ajá, tell me. In this case, it is a really nice city. Its park is beautiful. Vaya, si queremos decir, vaya, es una ciudad realmente bonita. Y su parque es bonito, digamos. Okay. Ahí se ocuparíamos un posesivo, porque ya está diciendo su parque. ¿A quién le pertenece al parque? Hablamos a la ciudad, de la ciudad. Entonces, así. It's park. It's really beautiful. Aquí sí es un posesivo. Su parque es muy bonito. ¿El parque de quién, clase? El parque de la ciudad. De Santiago. De Santiago, de esa ciudad. Taxi. Its park is really beautiful. Ahí está. Perfecto. Muy buen ejemplo. Pero en este caso es la forma corta. Es una ciudad bonita. Pero continúa hablando. Ahora, ¿de quién habla? Sister is a student here. ¿Qué pasa con la hermana? ¿De quién es esa hermana? My. De él, pero él está dando su información. That's why he is expressing my. My sister is a student here. Okay. Who else? My parents. Okay, Carlos. Excellent. Carlos me dijo my y por ahí escuché our. Vamos a escoger uno de los dos. Our. ¿Cuál será el correcto entonces? My parents are in Chile right now. Our parents are in Chile. ¿Qué piensan? ¿Cuál ocuparían ustedes? Nuestros padres están en Chile ahora. Y puede decir, mis papás están en Chile ahora, ¿verdad? ¿Qué piensa Roberto Carlos? What do you think? Okay, I think that the answer is my, because in this case is Matías who is giving the information. Exactly. There you go, Roberto. You know why? Yo también elegiría my. ¿Saben por qué? Porque si él quisiera decir nuestro papá, no habría finalizado la oración. Si se fijan, hay un punto por acá. Inicia una nueva idea. ¿Sí? Mi hermana es una estudiante acá. Termina la idea. Si él quisiera incluir a la hermana en la oración, hubiera continuado con una coma dándole información. Nuestros papás están en Chile ahorita. Pero él está hablando de su información personal. My parents are in Chile right now. Igual, siento que ocupar también our, como acaba de hablar de la hermana, también puede ser válido. Pero yo sí dejaría my parents are in Chile right now. Ya vamos a ver si en la plataforma hay un ejercicio de estos. Creo que hay uno bien similar. Ok, la número 3. ¿Quién estará hablando? Who is giving the information in the conversation? Last conversation. Take a look at this. Angelica. What is Angelica expressing? Okay. She is.
I am. I am. I am. Angelica, but everyone calls me Angie. Si se fijan, aquí uno empezó con my. Porque no hay nada que le pertenezca, sino yo soy Angélica. I am Angélica. Let's use the short form. I am Angélica, but everyone calls me Angie. Todos me llaman Angie. Ah, miren el nickname o la short form, Angie. ¿Quién sigue hablando en la conversación? Angelica. My last name is Newton. What an interesting last name. My last name is Newton. Sigue hablando, Angelica. Apellido. Sigue hablando. I am a student at City College. There you go. No es necesario o no hay necesidad de poner un posesivo, sino sigue describiéndose. Yo soy. I am a student at City College. Parents are on vacation this week. ¿Los papás de quién están de vacación? My. De ella, y como ella es la que se está describiendo, usamos my, miss. My parents are on vacation this week. ¿En dónde están los papás? In Las Vegas, right? There. So we can say they are, or we can use the short form. They are in Las Vegas. Okay, you know what? Let me send this one. Enviamos ese screenshot para que ustedes puedan tenerlo en WhatsApp. Vamos a revisar la platform para que puedan también tener ese ejercicio ahí. Okay, just give me a moment. Okay. Let's go to the platform. Vámonos a la plataforma, chicos. Let's go to the platform because there we have an exercise in which we are going to practice. All right. ¿Alguna pregunta? Questions about this exercise? You know, at the beginning, it can be a little bit confusing. But don't you worry. It's just practice. Okay, let me take you to the platform. Chicos, ¿ya todos pudieron ingresar a la plataforma? ¿Alguien que haya tenido problemas? ¿No? Ya vamos a revisar cuántos me parecen registrados. Remember, algún problema para ingresar a la plataforma, díganos en el chat grupal para poder apoyarlos, ¿ok? Section number one. Si se fijan, section number one, tenemos acá el inicio con el uso de los possessive adjectives. And the statements with the verb to be. Lo que hemos hecho en este ejercicio anterior. Okay. Take a look at the information that we have. Okay. Let's complete this one. Pero ahorita vamos a pedir algunos volunteers. Aquellos que no los han escuchado ahora. Let me see. Glenda Guzmán. Hi, Glenda. Hi, Miss. All right. Vámonos with number one. My name is David Garza. All right. My name is David Garza. Okay. Ruth Abigail, can you continue with number two? My family. Okay. I'm from Mexico. Read the complete statement, please. Leamos la oración completa. Read the complete statement. I'm from Mexico. Yes, Ruth. Lea la oración completa, por favor. My family. Okay. Logramos escucharla. My family. Recuerden, sigue hablando David Garza. Él se está presentando. My family is in Mexico City. ¿Será que sigue hablando David? Yes, of course. Él continúa la información. Sonia Beatriz, what do you think about number three, Sonia? My brother
is a university student. Okay, there you go. My brother is, there you go, Mario Ernesto. If you see number four, ya no habla David, hay una nueva persona. O estamos hablando de el hermano de David en este caso. So what is the correct possessive? Here. Excelente. ¿El hermano de quién? De David. His name is Carlos. Perfect. Ok, y ahí termina el primer grupo de, o la primera conversation. Conversation number two, it goes from number five up to number nine. De las 5 a la 9, segunda conversación. What do you think, Riquelme? ¿Cómo empezamos la conversación 2? Number 5. Take a look at the information that we have. Riquelme y Ezequiel. I don't know if he's still there. What do you think about that, Saul Alejandro? How do you complete that? Name is Sanji Park. Yes, Saul. My name is Sanji Park. Exactly. I'm 20 years old. There you go. Excellent. Thank you, Saul. And who's next? Roberto Carlos. Continue, please. Oh no, it's this one, number six. My sister. It's a student. It's a student here. It's a student here too. Continue, please. Our parents. Our parents are in Korea right now. That's it. Emerson Antonio. Continue, please. I am Elizabeth, but everyone calls me Beth. My last name is Silva. My last name is Silva. Oh, esa es otra conversation. Verosly, continue, please. Hello, hello. I'm a student at City College. Okay, I am a student at City College. Y nos hace falta la última, the last one. Let me see, María Elizabeth, what do you think about number nine? My parents. My parent is Canada on vacation this week. Okay. Meaning my parents. Chicos, ¿saben qué es parents? What is the meaning of parents? ¿Qué será eso? Padres. Ah, padres. ¿Será solo uno o los dos? Plural. Ambos. Ah, it's plural. Entonces, ¿será que ocupamos? We need to use are. Muy bien. Si sustituimos my parents por un pronombre, ¿cuál ocuparía en clase? Look. Si yo my no sé. There. Muy bien. Si yo no sé cuál es la forma correcta, reemplazo el nombre my parents por un pronombre they. They are. Ahí está. Revisemos qué tal nos fue en este ejercicio. Just tell me. ¿Preguntas? Vamos a ver. Ahí está. Recuerden, necesitamos obtener el total de puntos. In this case, 25, 25 de 25. ¿Sí? Ahí está el primer ejercicio. Vamos a ver si tienen preguntas. Questions about this. ¿Alguna pregunta que les haya surgido? Yes. No questions. Questions, questions, questions. Ok, entonces continuemos. Let's continue, please. If you see, ya pueden completar entonces section number one. This is exercise 1.4. Ya cumplimos, o entre todos revisamos el exercise 1.4. Pero hay un grupo de temas que vamos a ver también ahora y mañana. En donde ya no hacen oraciones afirmativas, sino que se mueven a hacer. ¿Qué tipo de statements? What do you think? Look.
Interrogatives. Interrogatives. Oh, vamos a ver dos tipos de preguntas. In this case, the first group, WH questions. Y luego se mueve a otro tipo de preguntas. Miren, las. Yes, no question. Questions. Oh, interesting. Claro, aquí hay a detalle. Pueden ustedes también revisar el video. ¿Qué? Es como un repaso extra. Teacher, necesito más información. Váyase a la plataforma. Ahí están los videos para ustedes para que puedan repasar. Vamos a repasar esta información también. Look. Acá en la presentación, ¿ok? Ok, entonces vamos al desglose. Ya dijimos que tenemos tres tipos de statements. What are the three type of statements? I told you at the beginning that we have three type of statements. ¿Cuáles eran? Do you remember? Interrogative, affirmative. Yes. Oh, negative, sorry. And affirmative. Okay, let me write it down. We have affirmative. Ya vimos muchos. Negative. Interrogative. Sí. Perfecto. Y cuando nos vamos a los interrogatives, acá podemos desglosarlos. El primer grupo de preguntas. Ah, son aquellas preguntas que yo le llamo las WH questions. O sea, también se les conoce como information questions. Preguntas informativas. Information questions. Otro tipo de interrogantes que yo puedo redactar o identificar son aquellas que se llaman las yes, no questions. ¿Cuál es la diferencia? Tal cual me lo dice el nombre o el título. Las yes, no questions se responden con un yes. Yes or no. Or no. ¿Qué pasa entonces con las information questions? I cannot say yes or no at the beginning. Imposible responderlas con un yes or no. What's your name? Yes. What's your name? No. Nada que ver. ¿Qué necesito para responder las WH questions? Information. Information. Exacto, para que sepan entonces distinguir. Todas las information questions inician con una WH word. Una palabra que inicie con WH. In here, we have some examples. Miren. Todas estos son ejemplos de WH words. Take a look at the first one. We have words. Who? Whose? What? What? Where are? How are? What are? Todos son ejemplos de WH questions. ¿Vean? ¿Por qué le llamamos WH questions? Porque redactamos una pregunta con una expresión que inicie con WH. Ok, ¿y qué más puedo destacar de acá? If you see, acá nos da ejemplos de singular y plural. Y ocupamos short form contractions, ocupamos contracciones. But be careful. Las contracciones solo se pueden utilizar cuando ocupo la forma del verbo to be, is. Si ya ocupo are, miren, ya no puedo unirlo con mi WH word. Solo puedo hacerlo si estoy ocupando is. So, ¿cuál sería la forma completa entonces de where's? Where is. Exactly. Whose? What is the complete form?
quiz. Is. What? What is the complete form? What is. What is. Muy bien, clase. ¿Y qué significa entonces la primera? Where is. ¿Qué estará preguntando? ¿O sobre qué necesitamos obtener information? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amigo? Hey, where is your friend? And where is your friend? ¿Cómo respondemos eso? He's in class. He's in class. ¿Dónde? Está en la clase. Who is? Su Jean, probably Su Jean. I don't know the correct pronunciation about this one. Who is? ¿Quién? ¿Quién es? So he. Mm-hmm. Look, it's a girl. She's my classmate. She is my classmate. My classmate. My friend. My sister. Mm-hmm. My teacher. My neighbor. Probably right. We have so many examples that we can bring. What? ¿Qué? What is soul like? Eso se pronuncia soul. Seúl, español. En inglés, como que digamos sol. Soul. Soul. What is soul like? Ay, aquí si se fijan, es una combinación de what y de la expresión like al final. Esto hace referencia a cómo es, a describir cómo es un lugar. Aquí pregunta cómo es Seúl. What is Seúl like? ¿Cómo es Seúl? Oh. It's a very exciting city. Then we have the plural form, where are you and Vanessa from? Take a look at the answer. We're from Brazil. How are your classes? ¿Cómo son tus clases? They're pretty interesting. Son muy interesantes. What are your classmates like? What are your classmates like? ¿Cómo son tus compañeros? No que les gusta a tus compañeros. ¿Cómo son? ¿Será que describe apariencia o personalidad? They are really nice. They are really nice. Look. Teacher, en esos casos, what no solamente es qué, sino que se traduce cómo. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cómo? Porque habla de personas. Vaya, vamos a dejar entonces para con esto. Chicos, también lo pueden encontrar en su libro. En la plataforma también les presenta el libro, ¿sí? Son varios ejemplos. So, what más like. Habla de la personalidad de alguien. Sí, voy a ocupar adjetivos para describir a la persona. What are your classmates like? They are really nice. Y decimos cómo son las personas. They are really smart. They are really interesting people. Entonces, cada vez que vean el what acompañado de like, sirve para describir personas, ¿ok? Vale, vamos a hacer una pausa. Don't worry. Ese tema también lo vamos a volver a traer mañana, ¿sí? Porque la sección 1 trae varios ejercicios de los posesivos, trae también ejercicios de... Let me see. Aquí está. Ya vamos a ir concluyendo con la clase. Nos quedan 2 minutitos, tomemos más. Miren, mañana vamos a revisar este, el 1.7, que hace referencia a eso. ¿Okay? De las WH questions with B. Vamos a tener una práctica corta y también aquella práctica con las yes, no questions. Preguntas de sí y no.
preguntas o respuestas largas con el verbo to be, para que nos quede claro. De igual manera, mañana en la segunda parte vamos a estar ya moviéndonos a la sección número 2. En la sección 2, igual, se comparten varios temas que ya estábamos viendo en la sección 1. Mira, por eso es que no se preocupen, si no terminamos el tema ahora, tenemos ya clase 3 y 4 para ir también repasando los temas. Ya la clase de jueves sí tocaríamos un tema exclusivo, que son las time expressions, pero ya para mañana tenemos toda la clase para terminar la sección 1, iniciar la primera parte de la sección número 2. El jueves nos quedaríamos con la última parte de la sección 2. Recuerden, nuestra meta para esta semana es finalizar con la section number 1 en section number 2. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chicos? Si sienten que vamos tal vez a veces un poquito rápido, solo es la primera semana, porque hay varios temas que cubrir. Ya semana 2, 3, 4, solo es una sola sección para 4 clases. Tenemos ahí mucho tiempo para ir un poco más despacio. No duden en escribirnos en WhatsApp si es que existe alguna pregunta, si es que no puedo resolver algún ejercicio de la plataforma. Questions or comments about this class? No questions? No comments? I don't have questions. You don't have questions, okay. So if you have questions, you can bring those questions for tomorrow's class. Gracias, chicos, por el esfuerzo. Sesión 2, it's over. Clase 2, ya la acabamos. So, muy rápido. Have a good hora. Night, everyone. Have a good night, everyone. Everybody. Continue tomorrow, good okay? Night. You did a good job today. Bye-bye, class. It was a pleasure. Bye.